Dios, permite que hoy nos veamos otra vez. La Biblia nos recuerda que Dios escucha el clamor de su pueblo y quisiera yo también volver a unir mi voz a la de ustedes. Las famosas 3T: tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Este sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la tierra, la hermana madre tierra, como decía San Francisco. La globalización de la esperanza que nace de los pueblos y crece entre los pobres debe sustituir esta globalización de la exclusión y de la indiferencia. No esperen de este Papa una receta. Ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio de la interpretación de la realidad social. Ni la propuesta de soluciones a problemas contemporáneos. La primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra. La concentración monopólica de los bienes de comunicación, perdón, de los medios de comunicación social, que pretende imponer pautas alienantes de consumo y cierta uniformidad cultural, es otra de las formas que adopta el nuevo colonialismo. Es el colonialismo ideológico, el colonialismo nuevo y viejo que reduce a los países pobres a meros proveedores de materia prima y trabajo barato, engendra violencia, miseria, migraciones forzadas y todos los males que vienen de la mano. Precisamente porque al poner la periferia en función del centro, les niega el derecho a un desarrollo integral. Y eso, hermanos, es inequidad. Y la inequidad genera violencia, que no habrá recursos policiales, militares o de inteligencia capaces de detener. Alguno podrá decir con derecho que cuando el Papa hable de colonialismo se olvida de ciertas acciones de la Iglesia. Les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Y quiero decirles, quiero ser muy claro, como lo fue San Juan Pablo II, pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América.